caso, les vengo a presentar a mi grupo de proyecto de investigación, el cual corresponde con el título de la investigación de impacto de la aplicación de abonos orgánicos sobre suelos contaminados en la zona de Campoos con una semana de asimilación. Nosotros pertenecemos a la institución del Liceo de Cariari y este grupo está conformado por los siguientes integrantes: Dylan Sevilla Rostrán, Joshua Cascante Baltodano, Ángel González Granados, Justin Mejía Sándigo y mi persona, Daniela Quesada Garita. Gracias. Debido a que nuestro proyecto de investigación se basa en la remediación de suelos contaminados por el uso excesivo de agroquímicos en ellos a través de la implementación de los diferentes tipos de abonos orgánicos, realizamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo impacta la aplicación de abonos orgánicos de Boca Chica en Ferviol, estiércol y abono fermentado sobre los suelos pobres de nutrientes en la zona de Campo 2 con una semana de asimilación? Les voy a explicar la metodología de nuestro trabajo. Se realizó un diseño experimental de una era. Asimismo, se realizó un abono orgánico, las cuales lleva estiércol de bovino, se realizó un bocachi, y luego de haber estado hecho el bocachi, se revolvió con el con Ferviol con agua, y posterior se revolvió en la era. Luego, para la obtención de datos, se realizó un análisis de suelo, la cual se recolectó una muestra de tierra sin abono, la cual se llevó a un centro de laboratorio de Corbana. Posterior, se realizó un segundo análisis de suelo, la cual esta vez llevaba abono, y ver el impacto que generó el abono orgánico sobre el suelo. Hola, soy Joshua y voy a presentar los resultados. Para empezar, el porcentaje de materia orgánica aumenta debido a que los resultados de la tierra sin abono presentan un 3,76% de materia orgánica, mientras que el porcentaje de materia orgánica de la tierra con abono presenta un 4,10%, presentando un aumento de 0,34%. En los resultados de la tierra sin abono presenta un pH de 5,95, mientras que en los segundos resultados con abono presenta un pH de 6,27. Este pH ya es a lo que se considera un potencial hidrógeno neutro. Dentro de los componentes químicos, el cobre presenta un leve aumento, siendo de 4.7 en la tierra sin abono y 4.9 en la tierra con abono. Para los demás componentes químicos se presenta un cambio moderado. Sin embargo, y dado los resultados, no se llegan a los que eran, debido a que el primer análisis se hace en general de toda la tierra. Pero para el segundo análisis se iba a optar por aplicar los tres abonos para así dar los resultados de cuál era el abono más eficiente. Pero dado al primer análisis general, se tuvo la conclusión de ser un análisis general de todos los abonos. Eso se puede contar como un cambio en el método. Bueno, soy Dina Sevilla Rostán, soy del Liceo de Cariari, grupo 5, y vengo a tratarle la propuesta de solución. El proyecto de investigación busca abordar la problemática del uso excesivo de químicos que dañan el suelo, agotando sus nutrientes. Para esto se propone utilizar abonos orgánicos para restaurar los nutrientes perdidos, eliminando los contaminantes antes y degradación del suelo. Los abonos orgánicos se destacan por la capacidad de mejorar el suelo, como se evidenció en una tesis Lima, Perú, donde se destaca la necesidad de capacitar a los agricultores para reducir la contaminación por químicos y proteger el suelo. Buenas tardes, mi nombre es Ángel. Yo les vengo a hablar sobre las conclusiones de este proyecto. En este trabajo se dificultó la convivencia de los compañeros, pero esta fue una experiencia que nos ayudó para reconocer las habilidades de nuestros compañeros para discutir y para la toma de decisiones. Por otro lado, la situación de no poder utilizar el análisis que se debía fue un reto que presentó la frustración, el estrés y la preocupación de nuestros compañeros. Pero fue algo que se logró afrontar por el compañerismo del equipo. A través de este proyecto se aprecia la experiencia de conocer sobre los abonos orgánicos, sus derivadas y también los diferentes materiales que se pueden utilizar para crear estos abonos orgánicos.